Oye, siempre puedes volver a empezar, ¿eh? O sea, esas historias del empresario, el actor, el músico que decidieron empezar a perseguir sus sueños a los 40, 50, 60, 70, son ciertas. Y no solamente son ellos los famosos los que hacen estas cosas, las personas comunes y corrientes también volvemos a empezar cosas todo el tiempo, ¿no? Es bien interesante cómo podemos tener muchas vidas. Dentro de una misma vida puede ser muchas personas, tener muchas carreras, incluso varios amores, varias pasiones, en una misma vida. Entonces, no dejes que el afuera influencie tanto en tu manera de pensar cuando tenías chance para hacer las cosas. Solo podías escoger tu carrera en esta etapa de tu vida. Y casarte en este momento. Y ser mamá, papá, en este cachito, en esta edad de años. Y estas como limitaciones que nos van poniendo nos ponen un montón de presión encima. Claro, son limitaciones externas y son limitaciones que terminan siendo internas también. Entonces yo estoy aquí como el hada de las redes para recordarte que todo eso es relativo y es una ilusión y que siempre podemos volver a empezar. La prueba de ello es que seguramente en algún momento de la vida las cosas no han salido como tú querías y tuviste a fuerzas, no voluntariamente, que volver a empezar, que replantearte, que tener que echarle ganas a algo que tú pensabas que ya, check, tenía palomita y resulta que no, y tuviste que volver a darle y lo pudiste levantar. Entonces acuérdate que ese músculo tuyo, esa gran habilidad que a veces es involuntaria, también la puedes hacer completamente voluntaria. Y si en algún momento de tu vida sientes que las cosas no van como tú las quieres, puedes volver a empezar. Puedes decir, stop, denme un segundo. ¿Para dónde me quiero ir ahorita? Y no quiere decir que va a ser fácil, ni que va a fluir en automático, ni que económicamente, ni amorosamente va a estar todo maravilloso. No, pero así no es la vida. Y a veces las cosas cuestan un poco o mucho de trabajo, pero puedes volver a empezar en cualquier momento de tu vida. Entonces, recuérdalo. Recuérdalo siempre que te sientas un poco atorada. Y así le hago yo también. Así que hagámoslo juntas.